Bueno, el primer objetivo de esta reunión es hacer partícipes a toda la comunidad estudiantil para el cuidado del medio ambiente, principalmente con lo que es la gestión de residuos, porque a través de convenios de municipalidad con la UNLAR se puso islas de separación y UNLAR por su parte también equipó los distintos módulos de la universidad con distintos tachos separadores de residuos y lo que se intentó a través de esta reunión es hacer llegar la información a los que, bueno, a los que concurren diariamente a la universidad como son los alumnos. Bueno, este proyecto ya hace 3-4 años que estamos trabajando, se hicieron épocas piloto, hubo mucha concientización, pero todavía honestamente no se han logrado los beneficios o los resultados esperados. Así que por eso estamos trabajando de manera mancomunada con los centros de estudiantes para que ellos mismos aporten sus ideas o aporten sus proyectos para poder sumarse, digamos, al proyecto de la institución. Queremos que la universidad realmente sea la casa de todos, la cuidemos como tal y podamos ser transmisores de estas nuevas costumbres o cambios de actitud hacia toda la sociedad en general. Muy, muy grato, digamos, la reunión, muy positiva. Hemos tenido compañeros que han aportado bastante ideas y se han mostrado muy comprometidos con esta cuestión, que creo que es muy importante aplicar el cuidado de nuestra universidad. Llegamos al punto en conjunto que hemos encontrado es que es necesario educar y sobre todo concientizar a nuestros compañeros y nosotros desde los centros de estudiantes y ahora desde la Federación Universitaria ponemos a disposición todos los recursos que sean necesarios para poder llegar a este objetivo en el corto, mediano y largo plazo que tenemos pensado y plasmado en esta reunión.